Hola, buenos días a todos los estudiantes del curso de AP de Literatura. Finalmente terminamos el curso con un poema de Nancy Morejón, una autora cubana, todavía vive del siglo XXI, desde el siglo XX al siglo XXI, las nuevas tendencias, obviamente una poesía vanguardista. Ahora veremos por qué. Rompe con las estructuras clásicas de la poesía, una poetisa muy enfocada en sus ancestros, en sus antepasados y también en la realidad actual que vive. Entonces mezcla lo histórico, el plano histórico con el plano real y los sentimientos que expresa la poetisa en este poema Mujer Negra. Hemos visto un poema también muy parecido, el de Nicolás Guillén, Balada de los dos abuelos, donde es un tema muy parecido, pero Nicolás Guillén se ve desde un punto de vista masculino y en cambio con Nancy Morejón, Mujer Negra, lo vamos a ver desde un aspecto femenino. ¿Queda claro? Muy bien, vamos a ver la estructura externa, primero la forma de este poema. Y vamos a analizar primero las estrofas. Veamos que las estrofas, por ejemplo, esta primera estrofa, si nos damos cuenta, es una estrofa bien larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 versos. Tiene 10 versos. Vamos a la segunda estrofa. 1, 2, 3, 4, 5 versos. Luego hay una irregularidad en cuanto a las estrofas, ya estamos viendo esa irregularidad. La siguiente estrofa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos, también irregular. La siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La siguiente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que es la última estrofa. Luego, irregularidad en cuanto a las estrofas, no hay un número determinado de versos en cada estrofa, luego irregularidad. En cuanto a la métrica, pues también vamos a ver que hay una irregularidad total. Vamos a empezar con el primer verso, que vamos a ver lo grande que es. Es toda. Vía, hay un hiato, we, lo, hay un diptongo, lo, la es, sin alefa, puma del mar, que mei, sin alefa, cie, diptongo, ron, atravesar. Muy bien. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y como es un verso agudo, 19 más 1, 20. ¡Guau! Luego tiene 20 sílabas ese verso. Vamos al segundo. La noche no puedo recordarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decasílabo. Vamos a la siguiente. Niel, sin alefa, mismo, sin alefa, c, a, no, po, dri, a, hiato, recordarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Recordarla 13. Vamos al siguiente. Pero no, sin alefa, vi, doel, sin alefa, primer, alcatraz, que divise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 más 1, porque es agudo, igual a 15. Fíjese, luego estamos teniendo 20, 10, 13, 15, totalmente irregular, una métrica totalmente irregular.
si vemos, por ejemplo, este último, vamos a ver cuánto tiene en este, a, ca, so, no, noe, sin alefa, olvidado, ni, mi, costa, perdida, ni, mi, len, lengua, mi lengua, sin alefa, ancestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, porque es ancestral, 23 más 1, 24. ¡Wow! Luego, ¿qué estamos viendo aquí? Totalmente irregular la métrica. 20, 10, 13, 15, 24. Muy bien, pero luego todos versos de arte, obviamente arte mayor. Todo esto son versos de arte mayor. ¿Por qué son de arte mayor? Ya lo hemos visto durante el curso. Porque tienen más de 8 sílabas. ¿Queda claro? Muy bien, pero fíjese, por ejemplo, vamos a ver este, a ver cuántas tiene. A, ki, bo, via, sin alefa, nacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo pongo en rojo para indicar que es de arte menor. Este es de arte menor porque tiene menos de 8 sílabas. ¿Queda claro? Vamos a ver, por ejemplo, este. Me, re, be, le. 1, 2, 3, 4 sílabas. También de arte menor. Arte menor. ¿Queda claro? Luego tendríamos arte mayor. Luego va conjugando versos de arte mayor con versos de arte menor. Muy bien, entonces lo tenemos muy claro cuál es la estructura. Fíjese aquí, anduve, anduve, tres. ¿Queda claro? Luego arte menor. Luego, ¿qué me está diciendo de la métrica, chicos? ¿Qué me está diciendo? Conjuga versos de arte mayor de más de 8 sílabas con versos de arte menor, que lo hemos comprobado. Luego, métrica también irregular. La estrofa irregular, métrica irregular. Y vamos a ver ahora la rima. Y con eso terminamos esta parte. Vamos a ver la rima. Vamos a ver si hay rima. Tenemos que analizar la última palabra de cada verso. Vamos a subir un poco más porque si no, no nos va a dar. Vamos a ver. Y no sé si nos va a dar ahí. Atravesar, recordarla, divisé, presenciales, ancestral, vivido y bueno, pues vamos a empezar. Atravesar, si se dan cuenta, cae el golpe de voz ahí, recordarla, cae ahí, recordar. Aquí sí que hay una rima. Obviamente, ya aquí hay rima consonante. A, R, L, A. ¿Queda claro? Hay una rima consonante. Arla y aquí arla. ¿Queda claro? Hay una rima consonante. Divisé, presenciales, ancestral. Aquí hay una rima en ancestral. Hay una rima asonante. A y aquí en esta también A. ¿Queda claro? Me dejaron aquí y aquí, he vivido, nada, bestia, tampoco, nacer, tampoco, recurrir, sí, con, recurrir, a ver, recurrir, no, tampoco. Luego, ¿qué me está diciendo? Que hay una rima, juega con la rima consonante y rima asonante en el primer verso. Vamos a este segundo, revelé, plaza, parí, nombre, inglés. Muy bien, revelé, aquí, inglés, rima asonante en plaza, no rima con nada, parí, no rima con nada, luego rima asonante, aquí en esta estrofa. ¿Queda claro? Pero además una rima, en este caso,
es de arte menor, y en este caso sería una E mayúscula, de arte mayor. Queda claro, hasta en eso no hay concordancia, queda claro. Luego, la métrica es irregular y la rima también es irregular. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen de esta estructura. Obviamente es una estructura totalmente irregular, ya lo hemos visto, estrofas irregulares, la métrica tremendamente irregular, versos de arte mayor de 24 sílabas, 20 sílabas, 10, conjuga con versos de 3 sílabas, de 6 sílabas de arte menor. Luego hay una métrica irregular, arte mayor y arte menor. Y la rima, obviamente, igual. Hay rima consonante y rima asonante. Luego totalmente irregular también. Muy bien, pues con eso terminamos la estructura externa del poema.